Le subo el video a esto. Le subo el video a esto. Y listo, gente, estamos en vivo. Buenas a todos, buenas. A ver, que esto acá no me aparece todavía, pero vamos a tener que ver el chat, supongo. Bueno, para que colgué. Muchas cosas a la vez, me explota el cerebro. Esto es para el que se quiere ahorrar un mango y quiere tirar Zoe para ir a Dion desde Giran. Es al toque, ahí está, ahí nomás la zona de GK. Les comento a todos los que están viendo que estamos armando una CP, así que podemos charlar a alguno que quiera, que le interese. Vamos a ver si sale algo para divertirnos entre todos. Ahora nos falta... nos está faltando un Elven Elder y nos está faltando algún polero y algún duelista, supongo. Y con eso ya estamos. Ojo que no se te quede pano, porfa, que te quedo pano. Creo que se quedó atrás. Estás muy rápido, no tiene igual. A ver, ojo los agres acá y ya está. Tenés que esquivar estos arqueros agresivos y ya está. Ahora transmites en Twitch, me dice Rayen. Transmito en todos lados ahora. Estoy... como la mugre. Como la mugre, estoy en todos lados, boludo. Pero verá, acá hay bastantes bichos, se podría venir a mover acá, intentar mover acá. Ah, están los archers, esto es una huevo. Viste que acá está la línea, que hay una línea en el piso, boludo, que parece que se divide. Bueno, tirás sobre de este otro lado de la línea y estás en territorio de Dion, boludo. ¿Viste? Y al toque ahí. Te ahorrás unos mangos. Se lo están reponiendo, Tony. Bueno, buenas, buenas. Buenas, Alfredo. Buenas, Matías. Futuro ES, Spellsinger. Pero el tema es que estamos buscando lo más cercano a una CP Frontline. Sin ser una CP Frontline. Full Frontline. Aunque sí, somos full frontline, pero... Ace, ey, vos tenés tu CP, no seas traidor. Pasa que no lo ve ni la vieja. Ahí estoy tirando solo con pano. Esto está en la otra PC estoy jugando sin mouse, boludo. CP Next Target, ¿verdad? CP Next Target. ¿Cómo se llama nuestra CP? ¿Tenemos nombre o todavía no tenemos nombre? Ludio. Buenas Alan, buenas José, buenas Carlos. El cliente para descargar por torrent. Bueno. Déjame que lo busco ahora y lo paso un ratito. Déjame llegar a Gludin y eso. Gludin. Sumón el elfo, sería. Tiene bufos melee. Dale, Tego dice que hace un restart. Ok. Hay que saltar a... Teleport y Langlison. Langlison. Ahí va. Buenas, Luchito. Luchito. Humberto, ¿estás? Porque si no venís, viste, como que se complica, ¿no? Sí, aquí estoy. Dale, te esperamos. Vamos a esperar que estén todos y... ¿Qué haces? ¿Qué haces con...? Ah, Irel. La buena noticia es que no hay nadie aquí. La mala noticia es que no están los mobs que quería. ¿Qué mob estás buscando? Los sirenos. Los chilenos están abajo de... abajo del derby. Los level 30. ¿Esos chilenos? No, otros chilenos. Porque en esos chilenos también podríamos mover, tranqui. Ese es Elemental Summoner, bueno. ¿Qué buff tiene Elemental Summoner para melee? La verdad no me acuerdo, ¿eh? No, ese tiene solamente para mago. El gato el que tiene para melee. Sí, me parecía, sí. Ay, qué boludo, fuimos a Giran y no nos fijamos las joyas, boludo. Estoy llegando con Panoras. Invite Tego, que volvió. Dale, rápido, rápido. El baile de los humanos está de más, boludo. El baile de los humanos está copadísimo, boludo. Mirá, ahí se ve el chat, boludo. Lo re extraña el chat en los videos, boludo. Lo que me costó poder poner el chat, ya no te haces ni idea. Bueno. Ese follow ahí. Arma Gedón. Gedón por lo que hiede, ¿no? Chan, 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 chan. ¿Y ese baile con cuál lo hacemos? Ese baile es el provoque. Provoque. El provoque de los humanos es lo más bizarro que hay. Yo juego 15 horas al día, dice Luke GR, está loco, boludo. ¿Cuándo trabajas? ¿Laburás, hermano? Algo así. Mirá, nosotros somos la CP que nos divertimos ahí en el. ¿No baila, mira? Sí, apretás el provoque. No te digo que iba a bailar con el Tony, pero. ¿Te pudo bailar solo? Sí, el Nico también, boludo. Baila uno solo, se ve que está bug ese coso. Hay un chileno. Este provoque, mira. Ahí bailan los dos, mirá. El provoque, lo humano. Baila solo, mira el tono. Porque si apretás algo se corta, mirá. Ahí vos cortás y sigue bailando solo el otro. Bueno, vale, vamos. Ah, esperá que falta Tego, que apure. El Tego cuelga, boludo. Mirá, tenemos. ¿Trajiste a Mes o lo vas a dejar ya para después? No, no, lo dejé aquí, lo dejé. Está bien. Tenemos. Si querés averiguar algo en Giran, me decís. Fíjate, 490, 480, después creo que sale la cosería top D para ir comprando. Tego le pifió de salto. No, lo que le faltaba, por Tego. ¿Dónde está? Mirá dónde está. Tego, te fuiste a Westerland. Tego, ¿dónde fuiste? ¿Dónde se fue? Algún chileno. Esa crónica no está. Seraphim Unicorn. ¿Cuál es el Seraphim? Yo de Elemental Summoner no tengo ni idea. La gente habla de Elemental Summoner. Soy el que te está whispeando. Shiki. A mí no me está whispeando ningún Shiki. A ver. No, a mí no me está whispeando ningún Shiki. 480. 480. Yo tengo para 2. Vos tenés para 2 más. Con Tony llevamos para 3. Con Nico capaz que llevamos para 4. Y nos está faltando una. No mira que se va a venir corriendo el loco este porque me entrego. ¿Qué estáis contando, tú? Estamos contando para craftear la joyería. La craftear no, sacar la joyería top D. Ya. Luchito Vidal pregunta si sos chileno. Ahí está Shiki. Shiki, mirá, nos falta Elven Elder, o un polero, o un duelista. Eso es lo que nos está faltando. Porque Tego va a ser Sorcinger, Mes tiene el Blade Dancer. Los buffers, tenemos todos los buffers. Y nos faltan más. Y nosotros jugamos más tranqui, no tan competitivo así. Nos divertimos más de lo que... La vamos llevando, arrastrando al pobre Tego. Tego, ¿dónde se fue Tego ahora? ¿Dónde está? Está en Gludio. Wow. Esto va a demorar mucho. Dale, Tego. Dale, Shiki, hacete duelista. Uy. Hace tu provoque, Humberto. Hace el provoque de la enana. ¿Cómo es? Asesino mortal. Pedófilo. Pedófilo asqueroso. Ay, qué asco. A ver, Tego. Ahí, bien, Tego. El Tego se trae todos los pejotos. Taracatán, taracatán. ¿Qué estás matando ahí? Es el 22, son, boludo. Te da más. Ahí llegó Tego, boludo. Bueno, espera, tiro Wingwall y vamos o así nomás. Así nomás, vamos, bufeamos ya en la entradita. Gracias, Ace. Mucha suerte, Ace. Tenemos que ya estar los demonios, era por el fuego, ¿no? Ahí, Humberto. El chileno le dice que diga penca culeado conche tu madre. ¿Qué significa penca culeado conche tu madre, Irel? Ya, penca es como... A ver, sin gracia. Culeado es... culeado es... Y conche tu madre es como decir... Es cualquier cosa. No, eso es como decir... Motherfucker en inglés. Bueno. Oh, weón. Claro. Hueón la hueonada, hueón. Esa me la encajaron un día y yo no... Hueón. Hueón viene Bueno, ustedes le dicen boludo. Acá el hueón es casi lo mismo. Porque allá se habla de bolas, acá se habla de hueas, ¿cachai? El hueón es de las bolas grandes, boludo. Aprendiendo dialectos. Con Irel. Se quedó todo y ciega. Allá bien. No me quedé, que no me esperaron, sucios. Toma, Tego. Invite. Ahí tenés 8%. ¿Vamos a mover la entrada o más adentro? No, lo que vamos a hacer... Somos una banda, pero bueno, está. Lo que vamos a hacer es buscar las keys para hacer primero la quest de... La quest de nada, la pole para Tony. Así andamos con pole D, todo por lo menos, y esta pole rinde un poquito hasta que podamos sacar la low de Luxury. Y ahí ya vamos mejorando. Yeah. ¿Entendió? Sí. Para papam. Bueno, aguantá ahí, Nico, que busquemos acá nomás, boludo. ¿Dónde? Ahí va. ¿Damos la vuelta por el agua o encaramos por el fuego de una? Por el fuego. Por el fuego, ¿no? ¿Eh? Por el fuego, ¿no? Espera que se me trancó Panoras, boludo. Bueno, listo, arranco, tira macro, Arranco y busqueo con macro del top. Para todos los que están y quieran y sepan y conozcan a alguno que quiera jugar CP Front, ahí más o menos armadita, jugando entre todos, todas las noches a las 10. Que si quiera, nos hace falta... Podríamos hacer una segunda parte, buscar más gente, para empezar a hacer raids. Sí, pero primero tenemos que terminar bien esta, boludo. Lo importante... o sea, equiparnos rápido, tenemos Hoyer Mine, Crafter Mine. Hay que equiparse al toque. A medida que vamos subiendo ya nos vamos equipando, así. Materiales tenemos a lo loco. Emi, ¿tenés ahí scroll de escape? Sí, creo que tengo, Dame uno. No, con Tup no tengo más, a ver con Panora. Con Panora me quedan 4, esperá que te tiro uno. Está enrando la parte. O dame estrada a Panora y te tiro uno. Más o menos jugáis 5 horas por día, pregunta Chico. Y más o menos, sí. Porque yo, por ejemplo, juego de tarde también. De la 10 a la 1, dile. De las 10 a la 1 seguro, y ahí tenés 4 horas. ¿Quién le falta buff? ¿A quién le falta buff? A Lee. Mirá, cuando se tira un buff, se te cortó todo. El cuello. Se te cortó todo. Se te cortó todo. Todo cortado. Se le desprende el cuello a... ¿A quién? Bien. La cetra, cuando tira un buff se le desprende el cuello. Bueno, vamos. ¿Quedan las que? Los demonios que tienen los arqueros, ¿viste? Esos tiran las que y las tiran rápido. Porque el spoil de Humberto es... Mirá, estos bichos los podríamos mover, Esto es lo que te decía yo, po. Acá hay un raid. 28. Ven acá. ¿Qué va a hacer? A movearlo para ver qué tira. Bueno, movealo a Irel, agregalo y movealo. Ya. Agrega todo ahí y vamos a matar. Que Humberto spoilee. Ahí va. Ya el spoil. Todavía no, pues viejo. Sí, al toque, que caen al toque. Ah, acá había más, boludo, por eso. No me acordaba que acá estaban más. ¡Hey! Te dije que todavía no, por fiao. Toque. Miran estas cosas. ¿Qué te tiraron? ¿Qué tiraron después? Bueno, Helmet Design. Una cascarria, boludo. Sí, vale, que ya vamos. Vamos a buscar el otro nomás. Shiki quiere que juguemos 15 horas por día, no Shiki. Lamentablemente nosotros laburamos, estudiamos. Matemos este de pasadita, mira. Matemos a este, spoilealo Humberto. El Tony se frenó ahí. Le agarró el gustito. Casi. Uy. Tened cuidado que se queden las mochas y eso, Nico, Por la duda, porque te veo muy picante allá adelante y... Se le veían los ojos rojos al Tony. ¡Ojo! Cuidado. ¿Van a matarlo ahí? Y matarlo, no, los archers este hay que matarlo para poder pasar, pero son de dentro. No, si lo hubiéramos matado a tal otro lado, bueno ya. Pero te tiran... Tirá un grupo G, te animá, Nico. Dale ahí, tira. Vamos que están ahí nomás los demonios, ¿Estos son? Son los que tienen... No, estos no. Son los adelante, pero están ahí nomás. Son los que tienen escolta de... Los que tienen escolta de cosas, de archers. Nico, subí a 40 y algo y tenía el Ure de una vez y vamos a traer a uno, boludo. Ah, 50 y pico, boludo. ¿50 y pico? ¿Tanto? Sí. No era 46, mirá, aquellos son... No, no. Ojalá, boludo. Con Lure, cuando movía las Banshee después, cagamos de risa, boludo. ¿Estos son? Estos son. Estos. Podríamos ir al puente del otro día. Ah, podría ir al puente. ¿Cómo se llama? Había dos grupos de frenes hoy. Te tía que desaparezcan. No tengo mana. Dale maná. Dale maná. Acá hay un azul. Ahí hay una. Está bueno porque pide poquitas, boludo. ¿Seguimos por acá o por dónde era? Yo, la verdad que me re pierdo mal acá, No, para atrás, ¿no? ¿El puente no decían dónde? ¿Cuál puente? El puente donde están los dos. Nico, ¿vos sabés dónde es? No, ni idea dónde era. Buena, Ezequiel. Y bueno, vamos... Pero para adelante termina allá. Fijate, Irel, si termina para adelante. Bueno, listo. Vamos para atrás. Sí, termina y acá no hay nada. Listo, vamos por acá entonces. Ah, sí, para acá, para acá. Le damos a Tony. Tony, ¿vos sabés dónde es? Sí. Creo que sí, acá. Listo, Arti. Así acá. Ese que se trancó... Diría. No. Oh. No. Será que... No, con los ojos. ¿Será que... Traigo los dos, lo pelea. Pero los ojos. ¿Qué ojos, boludo? No le peguen allá, los ojos, spoilealo allá, spoilealo. Claro, por eso. Peguenle. Sí, tráelo para acá. Los traigo para acá, los spoilea a los dos. Listo, Arti. Bueno, avisa cuando entre fuera. Y ya le entra de uno. Uy. Tupia. Trident y Trident, dos cayeron. Dos Trident, listo, ya hay tres, faltan dos más y ya está. Buenas, Ezequiel, si querés jugar con nosotros, estamos armando CP, te da tiempo todavía. Faltan dos más y ya está, los próximos dos que salgan ya armamos la Trident. Matemos esto para mientras. No, matamos todos. Son 30, 31. No, que somos una banda, Band of Brothers. Estamos. ¿Cómo? Band of Brothers. Igual que la serie. La banda de hermanos. Te dicen... Luchito Vidal está enamorado tuyo, Irel. Ya dile que mande fotos para ver cómo es. Ser nudes, como dicen. Buenas, Tomás Pino. Bueno, no quieren aparecer los bichitos. Habría que tener más de estos bichitos para mover acá, pero el tema que acá hay es para venir de a uno, de a dos. Mirá que aparecen acá, boludo, aparecen ahora en un toquecito, así que aguantalo nomás. Aunque tú, Humberto, ya está igual, Oye, pregunta si alguno de tus oyentes ahí sabe algún parche para el drop spoil de esta crónica, weón. No, sí, si alguien... Allá aparecieron. Si alguien conoce algún para ver el drop y el spoil en la crónica... Un parche. Lleva un parche, porque el que tenemos nosotros es para ver... Humberto... Llévalo para allá, mirá. Llévalo para allá, que allá está el otro, allá está el otro. No, para la otra punta. Bueno, matemos esto. No, quedó azul. Matemos todo igual, Este sí queda en azul, cara. Trata el otro. Nos está faltando algún parche porque tenemos el papel level, pero nos falta el que es papel. Tirale joven. Tirale un G alta animada, Nico, a Irel. Porque le tenemos en la party. No ha entrado. No lo maten. No le estoy dando los esqueletitos. Ahora sí. Listo. ¿Faltan cuántos? Una. No desaparecieron. Estos esqueletos deberían desaparecer. No desaparecen. Deberían desaparecer. Deberían. Buenas, Tomás. Emi, ¿cuántas son? Son cinco. Tenemos 4, creo. Falta uno. Ah, dice que en la web estaban avisando que iban a poner los parches próximamente. Dice Matías, okay. Bertón en el direct. Vale, gracias. Soy futuro Destroyer level 27. No es mala, me interesa para la 2.0, es buena. Sí, que venga. Alex, o sea que... Wispeame que el destro me rinde bocha, tiene un skill de overhit con espada de 2 manos que moveas. Que pega en masivo. Pero te interesa para 2.0. No. Para 1.5 le pelea súper bien con un destro. Tira masivo y polea lo loco el destro. Alex, me interesa. Esperá que tiene spoil, boludo. Humberto. Nah, este ya le está dando. Igual no le saca nada todavía. Me saludó 2 veces, oh my god. Ya era. ¿Entró? No. Avisa. Ya. Dale. Carajo, loco, no se pone azul. Nos falta uno. Alex, wispeame a Tuk. Me reinteresa un destro. Avisame si entra. Ya. Nicolás, dale, subí el leve que quiero Glure, loco. Bueno, y listo. ¿Tenés todo ahí? ¿Compraste la Gemstone? No, te olvidaste, seguro te olvidaste. No, bueno, no las compré. Bueno, listo. Vamos a la City entonces, vamos a crear... Gem, vamos a crear el arma. Voy a darle... Dale, Tony. Mirá que yo tengo que tirar atrás de este bicho. Porque no tengo Soben, tú. Alguien se quedó sin Soben, me quedan 2, 3. Voy a comprar Soben, no me puedo olvidar, Rinden los Dark Avenger. Pero los Dark Avenger rinden bocha. Irel va a ser Dark Avenger. Sí, rinden mucho, porque la pantera pega mucho. La pantera pega bastante, de bufea a la pantera. Bastante completito el Dark Avenger. Tiene Aura Hate, que eso está bueno para los PvP medio heavy ahí, aguanta abundante, tiene Deflect Damage. Humberto, vamos al... Te veo ahí en la grocery y vamos a comprar las cosas, vamos a craftear el arma ese. ¿Te está faltando algún material, algo? Bueno, ahora nos fijamos. Sí. Luchito está grabando en Joker del 78 ahí. ¿Van a hacer el arma al tiro? Sí, ya tenemos todo, nos faltan solo las K y la Gemstone. Así Nico, Tony también ya tiene su arma D. Nico tiene arma D. Vos tenés un arma D, por lo que vi tenés una Saber, no sabía que tenías una Saber. ¿La compraste o qué onda? Sí, ayer en realidad junté los materiales. Lo que Humberto no... ¿Cuántas Gemstone? 57 Gemstone. Ahí las compro. Gemstone de 57. Están las Gemstone. Tengo los cristales. Vení que te paso la Gemstone y los cristales. ¿Dónde está Humberto? Y los crafteás vos, ahí vas viendo que hace falta. Pues. Ah, listo, listo. No leí, no leí, no leí. Así que bárbaro. El pobre Tego que anda sin TS porque dice que no sé qué me dijo. Que le he dado error, no sé qué. La descarga. Yokan, claro. Buen nombre. Bueno, si quieren ir moviendo. Estoy ahí llevando a Panora porque la verdad que... ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde quieren ir? Podemos ir a varios lugares. Desde acá, por ejemplo, podemos ir a Andes. ¿Quieren ir a probar? Vamos a probar en Andes, si no, abandonen camp. Digo, Gorgon de nuevo. Vamos a probar en Andes entonces, ahora. Ya, vamos a la hormiguita. Dale, que lastima primero la poli. Sí, estoy esperando que venga Humberto. El otro tirando provoca. Diego Mariano me pregunta si fuimos a buscar el recipe de Trident. No, el recipe de Trident nos cayó de casualidad y aprovechamos y crafteamos todas las poles. Si no, para ir a buscar, capaz que prefiero ir a buscar otra arma, pero como nos cayó y se hace rápido, no perdimos tiempo. Nunca se le había ocurrido craftearlo, dice. El Trident pega 51 y el arma que pega más, ¿cuánto pega? 70 creo. Pero como le peleamos a skill y somos... Te crafteás dos rebos, los haces duales y tenés cristales C. Sí, los vamos a comprar los rebos. Fuimos a buscar la recipe el otro día, tuvimos 40.000 años, no nos cayó nunca. Para papam papam. Bueno, Humberto y Humberto no vuelven. No vuelven. Nico, estás trayendo a... No dejaste ningún PJ ya, ¿no? No, no, tanto no. Tony había dejado un PJ ya. ¿Lo querés traer? Todo, igual tío, estamos full. No, yo lo le veo después. Ah, bueno, pero está tranquilo. No, tenemos la otra, tenemos la Panora. De vuelta, repito, si alguien tiene algún billo, pelo en Elder que quiera CP, nosotros jugamos todos los días a las 10 de la noche. Y de tarde, algún rato también, pero ahí ya no todos juntos. No, parece una quest. Pero no sé qué mierda es, ¿no? Recover o Farmland. No sé lo que es. ¿Cómo se llama? Recover. Acá dice. Recover de Farmland. No sé. Algo así. No sé. Bueno, tomá. Tomá, trae y te paso los cristales, la Gemstone y vos vas viendo que falta. Y le hacemos el arma a Nico. A Tony, digo. Estoy con Nico, boludo. ¿Cómo la tenés con Nico, boludo? Va, no, salado, le digo a Tony le digo Nico todo el tiempo, boludo. ¿Cómo te tiene Nico, eh? ¿Cómo te trae? Habíamos... Anda pensando... Necesito coques, coal, charcoal, CBP, animal bone y todo lo que tengan. Ah, no necesitáis nada. Nada, no te falta nada, entonces. Sí, necesito 40 coques. No tengo ni uno. 40 coques. Son 3 coques. Ah, 40 coques. 40 coques. O Coal y Charcoal también. Son 3 Coal y 3 Charcoal. 40, 4, 3, 12, 120 Coal y 120 Charcoal. Bueno, esperá, voy a fijarme si hay en el... Matías dice que ve los videos y si damos clan. ¿Qué sos, Matías? ¿Qué clase sos? Dice que no conoce mucho de Classic. Classic es la crónica más fácil de todas. Materiales... cositas. Huevo. Iván, Emi, en este server, si te matan en un PvP, ¿dropeas tus ítems? No. Depende. Es que si te matan los bichos, sí. Si te matan los bichos, sí. Y si tienes PK también. Claro, si te matan los bichos, tenés muy alta chance de dropear. Y si tienes PK y te mata en PvP, igual tenés chance. Si tenés más de, ¿cuánto? 5 o 6 PK. Sí. Pero acá existen los scroll para sacarse PK. ¿Cuántos? Ay, ¿dónde coque? Ojalá que vendan coque, porque la verdad que yo me vine hasta los huevos de gente, está esto, de tiendita y cosas. Está llenito, llenito. A ver, coque. Oricaku Nore, Orenore. Si no, Coal y Charcoal, ¿no? Si no encuentro coque, compro Coal y Charcoal. Sí, son 120. 120 con... Helmet, Mats. Se escucha una interferencia por ahí. Ya. ¿A mí? Ah, era yo que estaba toqueteando el alambre del micro. Deja de toquetearte, por favor. La sensualidad del palo, pero un poco. Roberto Manfin... ¿No? ¿Qué es eso? ¿Manflinfla? Sí. Ese es un bonito que era bueno para Manflinfla. ¿Qué es la manfifla? La paja, la masturbación, por Dios. Cae de usted en su idioma extraño ese, boludo. Coques. ¿Cuántas coques me dijiste? 40 coques. Son 40, y si compráis lo otro... ¿Encontraste coques? Sí, encontré coques, 144k. ¿En cuánto los pillaste? Las compran, las venden en 3K600. Saca tu cuenta, si te sale más a cuenta comprar eso, comprar 144k, esto me sale 144k. Y a ver, los Coal 7k los venden a ver, los Coal 120 Coal me dijiste, ¿no? Sí. No, si sale más barato comprar las coques de una. Ya, compra las coques. Sí. Compro 40, a ver si tiene 40, porque capaz que no tiene, sí tiene. $144k, sí, obvio. ¿Se fue Tego? Sí. Sí, es tardísimo por el pobre Tego. Oye, ¿alguien más va a entrar a la partida, no? Y sí, supongo que sí, la idea es terminar de completarla. ¿Dónde están? Oye, pero somos 7 nomás ahora. Y bueno, faltan... Ya dejamos un espacio para la Warcraft. Sí, la Warcraft tenemos que leverearla sí o sí. Wipeame, Nico. Nico todos los días me ve y me está pidiendo nombres de huevo. Nunca me acuerdo de tu nombre, del nombre del otro. Poné Higra de Suite. Higra de Suite, no tengo Higra de Suite. No, tengo que pongas para crear. No tengo. Ah, tengo, sí, qué pelotudo. Higra de Suite, confundí con Suite, boludo. ¿No? Necesito saber. Buenas, Freaky Style. ¿Qué necesitas? CP. ¿Cuántos? Se pone, a ver. 20. ¿Tienen Animal Bone? Yo tengo 2. ¿Tienen CBP? ¿Entre todos llegamos o compro? No, yo no tengo nada de Animal Bone. Yo tengo 14, no saca nada. con eso no tiene. No, no, sí, que yo tengo 30, 35 animalones. Junten, pásenle a Toy, pásenle todo a Toy. Espera, déjate casco. ¿Estabas leveleando? Sí, estaba aquí afuera esperando la que afuera de la banda. Ah, bien. Buenas, Hernán. Son 15, CBP, 15. Tony, vos no tenés ese mat, nada de eso, no, ¿no? No, ni Animal Bone ni CBP. Bueno, voy a tener que buscar. ¿Cuántos te faltan? 15. ¿Animal Bone o 15 CBP? 15 CBP y bueno, Animal Bone, ya saqué la cuenta, son 150. Pasale los tuyos y ahí tírenme un dato fidedigno. ¿Dónde estás tú? Están ahí en abajo de la GK, mirá la party. En Gludin tan. Gludin. Emi, si se te atraviesan Suite o High Grade Suite, mejor. Ah, ¿crees que cuántas High Grade Suite utilizás? Tengo 7. 13, creo que me pide 20. A ver, ya te digo cuánto te pide. Sí, pide 20. 13. Yo tengo una, te la paso. Pide 20, a ver yo cuántas tengo, si tengo alguna. Varnish. Tengo 2. Andá restando ahí. 18 y Nico. Tony, aquí Grade Suite, ¿tienen alguna? Pásenle, así sacamos la cuenta y veo cuántas compro. Yo no tengo. ¿Qué es lo que necesitan? Hit Grade Suite. No. ¿Cuánto tenés, Humberto? 8, faltan 12. Bueno, Emi tenía 2. Yo tengo 2. Faltan 6. A ver si venden, ¿no? ¿Y hacerla no conviene? ¿Qué pide? Para hacerla pide Animal Skin, Cobalt. No, espera. ¡Carajo! Damage, Honore, Trade. No encuentro Hydra Switch. ¿Quién la está haciendo la...? Crastiemo Leo, entonces lo que falta. ¿La ciega? Sí, crastiemo. Materiales. A ver Llega. Okay. Tirame número, Humberto, tirame número. ¿Qué pasa? Este está comiendo, boludo. Pasa el día entero comiendo. Se lo pasa comiendo este buen. Impresionante, te come todo el día, boludo. ¿Qué necesito para hacer la Hit Grade Suite que te faltan? Cuerzo sobre el poder, me pides cuerzo sobre el poder y suite. ¿Tenés suite? ¿Tenés los suite? Tengo 40. Sentate y ya te digo. No, esperá que estoy viendo si te compro los animalones o algo así. Barney, puta madre. Espera, deja revisar mi nana a ver qué te. ¿Bro? Village. Chacharam. Varnish. ¿O crees que no vendan? Nos ponemos a vender Hidra y subir y hacemos la plata, no hay uno que venda. No, no vende nadie. Nadie. Mirá, con los suites que tiene Tony ya no necesito entonces giga de suite, solamente CBP. ¿Solo CBP? Sí. ¿Cuántos? Bancame que estoy lagueado. Creo que eran 15. 13. Ah. Pero para eso hay que comprar Animal Bone entonces, ¿no? Sí, 130. 130, pero ¿para qué? Mirá, estos tipos venden armas tops. ¿No? Loco, nadie me vende Animal Bone. Venden una Dragon Trigger acá en 700k. Este que vende Steel. ¿Qué carajo, loco? ¿Qué es mejor? ¿Artesano o Scavenger? Artesano o Scavenger. Scavenger. ¿Para jugar solo o Scavenger? Fíjense si venden ahí en la City Animal Bone, porque acá no encuentro. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. 130 Animal Bone. Pere. Piqui, 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 piqui. Bota full plate. Esta es la cosa. Qué increíble. Col, charcoal. Listo, no, animal skin, no hay quien venda animal bueno. Calma, 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 calma. Si no lo vamos a polear, ¿no? Acá CBP. ¿Cuánto CBP precisaba? 13. Sí, eran 3. Sí, 13. 117k, listo, ya los compré de la mierda. No voy a estar renegando por 300, por 300k no voy a renegar. Que gastamos en hacer apoyo. El otro. Harto listo. Caro te salió como. Sí, ya sé, sí, pero bueno, está. Lo hacemos rápido y listo. Humberto me dijo, tenemos todo, tenemos todo. Solo faltan las Key. Solo faltan las Key, me dice. Menos idea que... Va atrás de... Le faltaba todo. Le faltaba todo. Tira listo, party, listo. Nico. ¿Eh? Nico, tira party. Partiré el Nico. Gracias. ¿Lo hicieron? Está en eso. ¿Y? Humberto. Ah, no, que estoy creando Steel. Sí, dale, dale MP a él, no a mí. Las CP level 1 las tiene el spoiler. Ocho por 3. Listo, listo. Ahí va, listo. Nico, te cambio el arma, pasame esa que la vamos a dejar vendiendo, ¿te animás? ¿Cómo Nico? Tony, digo. Te quiero. No. La tengo. No, la poca gamer. Este weón está enamorado. Pasame la otra, así la vendemos y... ¿Está? ¿Y esa no era? Oh, te va a ir sí, a comer sí, pero aceptá, boludo. Ahí va. Va a comer otra. Este tipo vive comiendo, boludo. Bien ahí, Tony. Ahora ya todos tenemos arma de... Sentate que te compro Soulshot. No tengo Soulshot, tengo que crear. Esperá que voy a meter los cuernos y le compro otro. No, pero esperá que voy a crear, culiao. Nico y Emi, menor que 3. What the fuck? Luchito y Irel. Sí, ahora sí vamos ahí a vayan yendo a Andes. Nos vemos ahí en la entrada. WTS. Vendo pole todo programa de gente. ¿Tenía una pole Tom Dougray? Era la que tenía Tony. Casi digo Nico de vuelta, boludo. Increíble. No la vendas, préstamela después. Yo te la devuelvo de ahí. Voy a subir la nanita. Es que no la vendes. No, no, yo no la vendí. Yo se la voy a vender solo a otro PJ que me pague 160, 170k por lo menos. Nunca menos. Vamos a hacer soldier para los pibes. Ahí voy, te curo para nadie. Esperá, esperá que yo estoy yendo para ahí, eh. Nos juntamos la escalera ahí abajo. Ahí va. No sé a la que te tira la GK, pero no más Tony. Sí, sí, vamos a la... De ahí de Gludio te tiras a Andes. De Gludio, vas a Gludio y en Gludio Andes. Te dejan la puerta. Vamos a probar ahí, abajo de qué onda. Acá voy 3k. Mirá que hago 4 o 5k y ya está, cosa que tengamos para nosotros acá, eh. La Dunch. Ya vamos a tener la Dunch ya. Tiramos nomás. Dale, listo, 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 listo que... Ahí te paso... No, nos vemos en Gludio. Así, mirá. ¿Falta alguien en la party? ¿Nos va a comprar todavía la joya de mí? Me gasté 200k, boludo. Tengo 758, a ver. Habría que juntar... Okay. ¿Quieren juntar y ver si compramos la joya ahora? Como quieran, si no la compramos después. Mi idea era una joya para el tanque y... una para Nico. Vamos a levelear nomás, después lo encargamos. Bueno, a ver. Nos vemos en... Andes, hay que esperar a Humberto, boludo, que yo no entiendo cómo hace para comer tantas veces al día, boludo. Es impresionante, come 4 o 5 veces por día, boludo. Más incluso. Hoy cuando estábamos en Coso, en Gorgon, estaba comiendo, boludo. ¡Envidia! Comés mucho, vas a ser un gordo fofo cuando seas viejo. Lo más triste que es más flaco que yo, boludo. Come todo el día, boludo. Teleport. Encima dice trans, como sano y... Y mandó la foto de un sándwich todo podrido, boludo. Un beso a Poca, claro que sí. Que me pide un beso, me reclama, pero... Estos son mellizos, mira al Nico con el pan. Mangá que yo estoy trayendo la buffer que... Que mi computadora explotará. Abrió el coso de los clanes, cualquier cosa, Mario. Tony, me dejaste bailando solo. No, no quiso bailar este peludo. Estarte. Dale, Humberto, despertate. Dicen en el directo. Gente, estamos armando CP, Front. Le peleamos todos los días desde las 10 de la noche. Aguantá el que ahí llegué y. Ya que hay espacio, dame party a Panoras. Así voy y bufeo mucho más fácil. Ahí arranco la bufiada. El pro que los humanos y el enano es lo mejor que se inventó. El del enano. ¿Qué? Humberto. Ajá, ¿ya qué pasó? Ya regresé. Andes y trae a Mes. Rápido, bueno, rápido, rápido. Solo para que sepan, quiero aclarar que no soy un gordo de mierda. El tal perseguido. Jamás lo sabremos. Lucas pregunta si Line Up está en Dex. No. Hay algunos, pero no. En sí, claro, no están. Están en el LAS. Están en el LAS todavía. Este no llegó, él tampoco, Tony. Ta, 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 ta. Ahora, el baile de los humanos es el más feo de todo, también te digo. Así como el provoque es el mejor, el baile es el peor, boludo. Mirá que le tiró esto al orco. A ver, él va macro. Espérate que traigo a Mes. Sí, dale, dale. ¿Te trajiste a Toy? Sí. Ahí te lo voy bufeando. Así bajamos con todo el power. Acuérdense que ahí abajo nomás ya son level 30, así que no nos vamos a meter mucho tampoco. No sean los Goku, Hay poco espacio para correr igual, así que tienen que... Sí, hay que hacer la cortita. Igual con 3 daños. Estamos re bien. Nico, te estamos re usando de Healer mientras, boludo. Sí. Qué bueno, Nico, ligaste, no hay que hacer. Oye, alguien así iba a hacer un bicho. Era el Quique, pero empezó a trabajar supuestamente en el campo y nos pidió disculpas y que no podía seguir jugando. Entonces nos quedamos sin bicho. Pero ya teníamos bicho, estábamos de más, boludo. ¿Estás trayendo a Mes, Humberto? Sí. ¿Ahí está o no? No, está en Dion. Gludio y de Andes. Ahí va. Recuerdo a todo el mundo de que esté empezando algo. Tengo un PJ de que entre en CP Frontline. Nos hacen falta 2 daños todavía. Y un Elven Elder o Bishop. Cualquier cosa que quieran jugar nos sirve. A level 30 por ahí. O suben a level 24, 25 y ya entran en party con nosotros. Me avisan y eso, charlamos, si les pinta, vamos a estar todos los días desde las 10 de la noche, un rato ahí. Tampoco nos vamos a matar, pero vamos a intentar disfrutar y jugar lo más que se pueda. ¿Estamos? ¿Vamos? Esperá que falta Mes. Ah, está ahí Mes, esperá que... Dale, go. Tony, cuando lleguemos allí me tirás trade y te pasas all shot. ¿Bueno? No compraste, ¿no? Te dije que no compras, ¿no? No compré. Ah, está. Acordate que las Capitans son agresivas. Te digo por las dudas que no tengan el parche. Creo que tiran veneno las larvas esas, ¿no? Aguantá ahí adelante, Nico. No compré antídoto. Yo te lo saco con el no. Dame atrás de Tony. ¿Estas las Captains son...? Sí, las Captains son agresivas, pero aguantá un poquito que le haga el sol. ¿Probamos con esta pieza? Sí. Andá juntando. Está. Vas dando la vuelta acá y acá matamos. Junta todo esto, sale acá. Hay bastante bicho. Podés girar a la vuelta de la piedra esta por las dudas, viste, cosa de que te quede más protegido, por decirlo de alguna manera. Acordate de agregar. Avisano. Cuando pegues una vueltita ahí. Tirá onda ante las pies. Va, calao. ¿Será que te da? Empiecen a pegar. ¿Vamos a pegar más? Peguen, peguen, peguen. Qué rica. LOL. ¿Por ni siquiera spoileé? Y bueno, está durmiendo, está durmiendo. Ahora la peor no las alcancé. Oye, mueren al tiro. Mueren, sí, yo quería ver si morían primero, boludo. Ahora nos ponemos a spoilear bien. ¿Qué tiran? ¿Tiran algo como la gente de spoil? Creo que no llegaba a spoiler. Bueno, ahí que me llegó un mensajito. Un mensajito. Un momentico. Esperen ahí mismo, ¿no? Bueno. Después igual si vemos que estamos menos sobrados podemos seguir bajando, ¿eh? Yo decía de que probemos esta sala porque los bichos son medio nuestro level y nunca habíamos venido. Si logramos matar a las Noble Ant, creo que botan bastante material bueno. No me acuerdo qué, pero creo que son las Noble, las de abajo, pero las son level 36 o 37. Bueno, pero somos un verguero. ¿Somos un qué? Un verguero, muchas personas. Ah. Somos muchas. Somos un verguero, somos muchas. CP verguero. Ahora marico, nada más botan puro core. Ahí está despoileado, Humberto. ¡Ojo! Anda tirando los agri ahí, pues. Por las deudas, yo tiro un group head ahí con Panora, cosa de... ¡Eso! Con Overheat además se le velea súper bien, boludo. Allá te quedan las otras. Ah, espera que está. Una huevo. Galvin, Elven Oracle level 23. Elven Oracle es el elfo blanco, ¿no? Sí, elfo blanco después para hacer... sí, me resirve elfo blanco, boludo. ¿Vamos más adentro o nos quedamos aquí nomás? Sí, no, vamos más adentro. Vamos más adentro, porque esta nos queda chica. Gabrick. ¿Estás viendo si estás...? Sí. Esperá que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está 9. Saco a Panora, Brese y... Vamos más adentro. Sí. Pero espera un poquito, te voy a pedir... Te voy a pedir esto, verá. Tira ahí party. Ahí le mandé. A ver que acepta. Le voy a preguntar ahora si usa TS. ¿Está en otra parte o algo o no? No, dice como que está casteando un solo igual. ¿Y este que fue? ¿Qué anda haciendo con mes ahí? No es que se me tiraron ahí adentro. Maten esto. Dale, ahí le pregunto de si está, boludo, porque... Ahí le metes. Ah, coño. Vamos a averiguar si tiene TS. Me recopa el Elven Elder, eh. Los buffs y el PR rinden mucho. Bueno, ¿pasamos al fondo? Sí. ¿Tenés Discord? No te entendí. La mañana. Mirá, venía Andes que allá de... Uy, mirá acá, esta sala nomás, mierda. Ten cuidado. Sí, cuidado. Avisame, Darry, si vas a venir y te vamos a buscar de entrada. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Pelealo. Bueno, la fiera. Ay, no estoy en party con Panoras, porque lo estoy tirando crucial. Ay, se pudrió. Esto se va a descontrolar. Bueno, mejor de a poco porque... No, el veneno me hace bolsa a mí. Sí, es que el veneno... No tenemos joyas todavía. No, pero a ver... No tengo antídotos tampoco, ¿no? ¿No? Esperá que te paso antídotos. Esperá, vení. Dame trae. Bueno, vamos que viene, Gabri. No tengo mucho maná. Vamos a la entrada que viene el Heller que está a 23, hay que subirlo. Entran partes. Vamos a buscarlo y tal. De paso que vamos moviendo ahí, boludo, porque a mí que tenemos que... ¿Qué es la hora? No, si la hacemos, pero necesitamos una sala más grande. Es que muy sí, algo para correr. Sí. Está muy chico, sí. Bueno, capaz que la sala de Raiboa. Claro. La de Lanquin. Yo corro con Lanquin y ustedes le van pegando atrás. Hasta que se muera. El jueves de la semana que viene capaz que la matamos. Dale que te... No. Dale que viene. Uy, esperá que se me quedó la Panora, boludo. Ya esperen aquí nomás, en esta salita, ¿vale? Sí. Vos traés de todos lados, traés. Sí, voy a dar una vuelta más o menos grande. Si tenés antídotos, sí, yo te di. Ah, acá anda, boludo. ¿Y por qué tenés esa... Esperá que te... Bufiala, dale, Empo. Y Pax acá, dice Iván. Bueno, esperamos al tanque. O le No. Ah, estás 23 todavía. Vas a hacer la quest de Mul, me supongo, 25, ¿no? Es mi guitarra la clave. Ahí va, Irel, esa misma, guacho. Te trajiste todo, Andes, me encantó. Faltó la Queen. Da una vuelta, tira agre y eso, porque este va a tirar spoil y se le van a ir todos los bichos y no la cuento. Ojo que lo envenenaron, creo, No. Todavía no, pues mijo. Todavía no, madre mía. Bueno, ya. Bueno, dale candel. Esto es un quilombo, bicho. Oh, pero quedan rápido. Bueno, subido el level mes. Ahí va el BD. Va subiendo mi BD, bacho. Queda uno, bichos. 36 la Warrior esta, boludo. Metallic Fever. ¿El recipe lo tenía ese? El recipe de Metallic, me fijo. Se pasa rápido aquí, Sí. No lo tengo, dame. ¿Vamos para el fondo o nos quedamos acá nomás? ¿A alguien le cayó? ¿Qué raid? A Mes le cayó el metal... le cayó Metallic Fever, pero no el recipe, boludo. Ah, ¿no el recipe? No. Nos quedamos acá y Irel trae de todas las salas ahí, da la vuelta media grande y trae bastante como recién. O quieren ir más para adentro, como ustedes quieran, A mí me da igual. Para mí está bien acá, como ustedes quieran. Sí, para mí está bien acá también, pero vamos a ver cómo nos va el tema de... de drop y esas cosas, boludo. Porque en Gorgon la verdad que estaba buena la experiencia. Pero aquí hay más monstruos. Sí, puede ser, sí. Buenas, Eikichi. Buen nombre, Eikichi, ¿eh? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Bueno, no me sale ahora, boludo. Ah, ahí está. Ah, ahí está la recipe, boludo. Dámela, dámela, dame otra vez. Esperá que ahí te tiro otra vez. No, es mío. Ahí están los bichos. Un perro ladra, boludo, como si me hubiera... Dale, rápido, rápido. Espera, 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 yo le aviso, yo le aviso. Sí, sí, sí. Curen, cúrenlo, Avisa. Una más. Salic Fear. El antídoto no sirve de nada aquí, weón. Ya, ¿no? Sí, síguelo. Yo te lo saco con el esquivo. Sí, mejor. Y el capaz que hay que tener el Great Antídoto. Sí. Uy, no, esperá que... Uy, ¿dónde están? Este le metió spoil y se le fueron todos, boludo. El tema es que el spoil es un agria acá, boludo. Sí, la barró. Salado. Bueno, pero es constante que no lo maten. Sí, la cosa es sacar material al loco y la arena, boludo. Los bichos culiados que aparecen. Sí, 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 sí. Ahí lo tengo, no sé si lo puedo aprender, me voy a fijar. Preciso, skill level 4, todavía no me da el skill para aprenderlo. Lo tengo level 3 creo, No, vamos. Ah, ya, guárdalo bien. ¿Por qué me parece? Ah, no, no, es pasivo está. Level 3 lo tengo. Los Great Antídote, pero no... yo no tengo Great Antídote. A ver. Fíjate que cae. Tengo uno. Ah, yo se lo saco igual con el skill. No, si lo saca con el skill mejor. Eso sale el... Pero que necesita antídoto. Sí, los Grater. No, la hojita, la hojita no te saca nada, lo que pasa, claro. Ah, no, del Grater tengo 3. Y bueno, pasáselo igual, boludo. Tema que se me chupan. ¿A quién se lo doy? A Irel, a mí, pero después de... Aguantá que venga, aguantá que venga, ¡esa, caballo! ¿Ahí viene o no? No. Acá se junta pila de bichos, boludo. ¿Cuánta experiencia están tirando por bicho, verdad? Porque tengo un K600 por bicho y te trae unos cuantos bichos, boludo. Ahí viene, bien. ¿A alguien le falta buff? ¿Cuánto nos queda de buff? Nos queda un minuto. Ahora de buff. Terminamos este y rebufamos. Terminamos este y rebufamos, exactamente. Un agre más y... Dale. Ya, dale. Dale. Uy, tened cuidado. Ahí va. Ojo, 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 Humberto. El Tony en este del enano que está en todos lados, boludo. Ah, empecé el server ayer, dice Kichi. Ey, Kichi. Me copé con tu anterior live y me dieron ganas de jugar. Vamos arriba, Kichi. ¿Qué te hiciste? Estamos armando CP Front. Todos los días hasta ahora. 46k de experiencia, pará, ¿cómo que 46k de experiencia, boludo? Y fijate en total, apretá para sacar el juego. Esperá, Irel, que vamos a rutear. ¿Verdad? Tenés que limpiar, mira, limpia la ventanita. Sí. Y después damos la vuelta y ahí está dispuesto. Ah, te da 46k de experiencia cada vuelta, Dios. Está re bien, boludo. Está re bien 46k de experiencia. Se metió sin ser. Maten, maten ese bicho mientras vamos buscando. Estamos full, ¿no? Sí. Creo que le voy a dar a comer a Panora, si no. Le doy a comer a Panora, si no, esto demora una vida. Ahí va. Gabrick. Le voy a preguntar si también al directo, porque así le hablo por el directo. Bueno. Pero decirle que lo adelante, por si lo tiene atrasado. Dancer Mine, no, ya tenemos Dancer, amigo. Te daño. Voy a buscar Nico. El MDF como que al pedo, porque te envenenan igual todas las veces. No, si me lo envenenaba una vez, ¿no? Amiga. El tema del Vampiric en Classic es que supuestamente chupa vida solo en golpe común. O sea, si tirás skill, da lo mismo. Sí, sí, lo tiro por las dudas. No, no, está perfecto. Por mí tira todos los humos, ¿no? Esperá que te estoy bufiando, Irel. Esperá que te estoy bufiando y se me va a ir abajo. Se cortó la macro. Bueno, ¿ya te estás bufeado o qué te falta? No importa si con eso está. Storty, va para ahí. Tirame haste, tirame la goma, ¿no crees? Oye, ojalá alguien te haste rápido. El haste lo vamos a sacar primero con el PP. Matá ese bicho. Ojo Gabrick, No le peguen a Gabrick. ¡LOL! Me tocaste un coso y le sacaste la mitad de la vida. ¿Quién le falta a Buff? Creo que a nadie. Ah, le falta Wingwall al orco. Y le falta a Mes. Yo le tiro por la duda, boludo. El buff que no sirven se lo sacan apretando Alt y clic sobre el buff. Ahí vienen los bichos. Dale, dale. ¡Va! ¿Será que te das con esos bichos? Cuando avise Irel, Uno más. Dale, Humberto. Qué rica que salió esa. Oh, me mataron el... ¿Qué te mataron? El target. Ah, el target. Tenés que tener el target en la barra. Sí, 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 lo tenés con la barra. Sí, no, que no me había dado cuenta, estaba tirando agresiones y no salí. Ah. Estabas terminando y pegarle nomás. Acá están las larvas podridas estas que tiran el veneno bastante. Esa. Levanta. Ya. Yeah. Bueno, re bien, Sí, salva. Ve lo que tiran las larvas por spoil. No, no. Major Healing Potion. Bueno. Las potions esas están de más. Está bastante y, y las vendemos, boludo. Esas las vendemos a 2, 3K y las compran, boludo. No, pero son de las otras. De las que venden en la tienda. De las normales. Ah, claro, son porque de estas. No son de las blancas. Claro, no, acá no están las blancas. Tenés razón, piden colores, boludo. Otra, ¿doy esta vuelta o no doy esta vuelta? Ah, la doy nomás. Uy, se me vienen un montón. Pociosita. ¿Te quedan pota? A mí me quedan 15, si querés te las paso. No, si me quedan como 20. Bueno, ahora la cosa es no perderte, la cosa es no perderte acá dentro, un laberinto. Sí, será. Allá viene. ¡Lul! Trajiste todo. No te quedó ninguna por traer, eh. Ahí viene la Anqueen atrás. Ojo que esperá que dé la vuelta porque viene una media lejos. Sí. Ya sé. Cuando Irel avise, eh. No, yo aviso, yo aviso. Acordate que estos tiran veneno, los 35 estas, la Soldier. Uno, dos más. Sí, dos más. Uno más. Son rápidas estas cosas, bro. Son rápidas, sí. Yeah. Dale, dale, spoil. Fueron algunas igual. Y eso que tiró pilas de arriba. Bueno, murieron unas cuantas. Metí un grupo real. Uy, se les tiraron todas las venas. Maldita, ven. Ay, dando la vuelta acá, me complica. Murieron. Tripiaron más. Torti. Pasaron unos para allá por el fondo, sí, allá van unos cuantos. Traeme la topadora que tiramos el pilar, díselo. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué? Se nos cae la cueva arriba, boludo. Vení, que te paso cuota. Tengo 17 ya, pero bueno. Sí, pero así no andás con lo justo, que te sobren y a mierda. ¿Botas de qué? De vida. Yo le di las 15 que me quedaban, así que estamos bien. Cualquier cosa te pido las tuyas. Pero no acabo de mostrar más de 100 botas que tengo. Sí, por eso, después te pedimos las tuyas. No, si no te preocupes, hombre. ¿Cómo puedo hacer para verle el nivel a los bichos? El nivel a los bichos se lo ve con un parche que lo pasó Irel. ¿Irel? ¿Fuiste vos que lo pasaste? Ah. Y sí, después lo cuelgo, lo voy a colgar ahora después. Lutus pregunta de qué es la CP. Una frontline vamos a hacer. Lo más parecido que podamos, una frontline que ande bien para el level en todos lados. ¿Qué es CP? ¿Qué significa? Ah, CP Constant Party significa. Significa que somos nosotros y somos nosotros, nos equipamos entre nosotros y nos ayudamos entre nosotros. Una party constante, ¿no? De todos los días. Ahí va. Todos los días a las 10 le peleamos. Equipamos a 9 personas. La CP se llama comiendo siempre, boludo. Claro que sí, es muy bueno el nombre. Pero el tema que en el PvP... Bueno, no importa, comiendo siempre. No, no aclaramos porque oscurece. El tema que es bastante... La envidia, ¿ves? La envidia, ¿viste lo que hace la envidia? Se toma para otra interpretación. Claro, se presta para lo mal pensado, el nombre de la CP. Ojo, que, no te... que comió otra cosa siempre. Vamos, Tony, si vos comés otra cosa siempre, yo no te voy a discriminar, amigo. Claro, aquí recibimos todo, no somos no discriminados, nosotros no discriminamos nada. Dos más y va para ahí. No. Una más. Dale. Ya. Esa, qué rica. Me gusta que aparezca el overkill de arriba. Y que aparezca el daño y todas esas cosas. Ajá, que cayó ahí. No sé, no tengo el sonido en este Bauri. Fíjense. Uno pantalón. Nada. Leon Skyrider. Leon Sky. Bueno, ¿son de esos? Los Lions, sí. Sí, parece que sí. Le cayeron. ¿A quién le cayeron? Fíjense en los PJ, a ver a quién le cayó. No, yo no las tengo. A la ciega. Ah, le cayó Bombers. Leon Skyne, bueno, joya, hay más cristal. Hoy Tony me pasó unos pantalones también, hicimos cristales. Así que con eso vamos a recuperar más o menos lo que invertimos en cristales en hacer la pole recién. Así que estamos de 10, boludo. A ver cuántos cristales da esto. 113 cristales, bueno, listo, boludo. Recuperamos casi todos los cristales. Hay que ponerlo en campaña ahora después de las... de empezar con las joyas. Si Gabrick va a jugar con nosotros, hay que hacerle las joyas a Gabrick también, cuanto antes, porque va a ser... hay que equiparlo al toque. ¿Cómo viene el level, Gabrick? Sácame el veneno, sácame el veneno, sácame el veneno. Espera. Ahí va. Queda un agre cuando dice. Calma. Toma. Dale, más o menos por acá. Toma. Sácame el veneno, sácame el veneno, sácame el veneno. Ya, peguen. Muy bueno. Overhit. Gracias. Ya. ¿Cómo va a ganar plata esta nana? Sí, vos te pensás que está haciendo plata. ¿Cómo va a ganar? No, ¿cómo está ganando, costilla nuestra? Nosotros laburamos y ella gana plata. Pero crecen. Esos son los que tengo ahí. Hacemos esta vuelta y rebufiamos de vuelta, ¿eh? Que ya nos quedan 7 minutos de buff. Ya. ¿Cuánto hay directo? ¿Cuánto hoy mismo? 1 hora 33. Un ratito más y ya lo corto porque ya es mucho. Terminan estos 7 minutos que queda 1 hora 40. Y listo. Porque sí, mucho. Yo en eso de hacer directo de 11, 12 horas no va conmigo. Muy largo, boludo. Puros cortitos. Pues eso no se lo mira nadie, eso es suyo. Ya, esa es la cosa que te aburre. Ya, yo si pudiera haría directo de 20 minutos, pero está, tampoco vas a hacer un directo de 20 minutos, entonces... Pero después voy a empezar a hacer directo una vez por semana nomás, y el resto de la semana grabar y editar los videos, como hacía antes. El tema es que tuve bastante sin subir video, entonces... Digamos que me estoy poniendo al día, con muchos directos. Ahí viene. Ojo, Irel, tirale que está con veneno, creo, No, está con veneno. Irel, te voy a hacer una daga, boludo. No te puedo ver con esa espada. Te juro que no te puedo ver con esa espada. Soy pobre, pues, weón, por eso no me he comprado daga. No, pero la daga te la tenemos que comprar entre todos. Primero la joya y eso. Con una daga de esas de la ciudad de inicio y chao pescado. Cuando vos dices, No, todavía no. Yo quiero saber... Una más. Me pegaron 3 críticos. Sí, vi. Dale, candela. El tema es que... Vamos corriendo de atrás los bichos, boludo, me está jugando al revés. Sí, pues tienen que ir al revés. Claro, tendríamos que ir al revés. Como ya murieron, ¿vale? Esa. Maten esta que lo va a molestar. ¡Ah! Muy bien. Gabri, quiero saber el tema de TTS, cómo hacemos, guacho, para comunicarnos. 5 minutos, la última vuelta. Dale, última vuelta y ya cortamos el directo, ¿eh? Y mirá, Alfredo Gutiérrez me dice si aún nos falta Bishop. Te ganado de mano, Gabri. La verdad, vamos a ver si él encara. Te está descargando ahora, listo, joya, me encantó, te amé. Listo. Lo que tiene el Elven Elder que está bueno, que no lo tiene el Bishop, es el PR y es el Resist Shock, además de Clarity, ¿no? Esas tres cosas son... El Resist Shock, en Classic Resist Shock es un buff top. Ah, el de evasión también, cierto, a Nico le rinde... ojo, boludo. Me fui a las pailas, me envenenaron y no me quedan potas. ¿No te quedan potas? No, me quedan... Ah, me fui, weón. Dale que ahí vamos con... Si tanquea la araña, lo oscuro. Sí. No, si no alcanza. No, se murió. Ay, ¿de qué lado te moriste, boludo? ¿Te envenenaron? ¿Abajito dónde están ustedes, no? Sí, me envenenaron y no tenía acá, más... Acá está. Más antídoto. Antídoto de los grandes y de los chiquititos no hacen nada. Bueno. Esto... Vamos a la entradita que ahora rebufeamos eso. Bueno, gente, aprovecho de agradecer a todos los que vieron. Voy a terminar el directo acá. Espero que se hayan divertido. Acuérdense que estamos armando CP Warrior. Tenéis que participar. ¡Ah! Nico. El mes. Bien. Bueno, gente, gracias a todos los que vieron. El Bishop es el mejor healer, estamos de acuerdo, Leonel. Gracias a todos los que vieron y nos vemos. Ten cuidado, Humberto. Aguante. Mirá, estos se murieron porque fueron los que pasaron hace un rato. Bueno, corto directo, gente. Gracias por ver. Chao, gente. Nos vemos.